Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el primer día de carnaval en Huajotzingo, Pueblo Mágico. Y vean nada más con quién nos encontramos, con el buen Christopher. La verdad está increíble su traje, vean nada más, amigos. Muy, muy imponente. ¿Y qué tal, amigo? Bastante bien, ven hasta los 4 días, del 10 al 13 de febrero. Así es, del 10 al 13 de febrero. Y bueno, pues ya se la saben, amigos. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, pues nos encontramos con una de las personas que ha salido ya en el canal, con el buen Christopher, que la neta no lo reconocía. Está muy perro su traje, está muy, 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 muy padre. Y bueno, hermano, ¿cuánto te costó? Aproximadamente unos 30 mil pesos. ¿30 mil pesos? ¿Ya con el mosquetón? Ya. Ya con el mosquetón, 30 mil pesos, amigos. Vean nada más, pinche Christopher, la neta está bien chingón tu traje, güey. Está muy perro, amigos. Pues bueno, amigos, así es como se vive el carnaval de Huajotzingo y esto apenas comienza, amigos. Un saludito a mi hermano. Un saludo, síganme en Instagram. Así es, le vamos a poner aquí su Instagram para que lo vayan a seguir, ¿cómo de que no? Lo máximo, mi carnaval de Huajotzingo. A todos los esperamos este 10, 11, 12 y 13. Bueno, amigos, pues ahorita nos encontramos en la entrega de armas aquí en el centro de este pueblo mágico. Y bueno, pues básicamente son los reglamentos que deben de seguir cada uno de los danzantes en este carnaval. Y bueno, amigos, pues aquí está la entrega de armas, amigos. A continuación pasará a firmar el síndico municipal, Eduardo Iturbide Castillo. Con Brian, amigos, con los gemelos guapangueros. Y bueno, ¿qué les está pareciendo el carnaval? ¿Sí? ¿Les está gustando? Sí. Nos visitan desde Luisiana, ¿verdad? Sí. Perfecto, amigos. La verdad es que ha trascendido el carnaval hasta otros países. Y bueno, amigos, pues así se vive el carnaval de Huajotzingo por todo el mundo, amigos. ¿Algún saludo que quieran mandar? Saludos para mi familia. ¿A tu familia? Mi papá y mi mamá. Familia. Perfecto, amigos. Pues bueno, hasta Luisiana, amigos, un saludo. Y bueno, pues ahorita los vamos a ver bailar, porque ellos tienen un don para bailar, que miren, amigos, excelente.
Y bueno, amigos, pues ahorita nos van a deleitar con un baile que les gusta muchísimo. Bueno, pues aquí presente los gemelos guapangueros. Algo que me impresiona bastante es que es su primera vez en el carnaval de Huejotzingo y se nota el amor y la entrega que le tienen a las tradiciones de este pueblo mágico. Este es un claro ejemplo de que el carnaval se lleva en la sangre. Y bueno, amigos, después de comer, nos encontramos ahorita con los indios del primer barrio. La verdad es que llevan una muy buena fiesta, un buen ambiente. Y vean nada más, amigos. ¡Increíble! Ahorita nos dirigimos al Zacapuaxtla y de ahí empieza el desfile carnavalero aquí en el pueblo mágico de Huejotzingo.
pues ahorita nos dirigimos rumbo al Zacapoaxtla, estamos ya a punto de llegar. Y bueno, pues es el punto de partida para este carnaval. Y bueno, pues estos 4 días desde aquí va a salir este desfile, que la verdad está súper recomendable. Ahorita, como pueden ver, la gente ya se está dando cita en este lugar. Y bueno, amigos, pues la banda ya empieza a sonar. Así que bueno, a disfrutar. Y bueno, amigos, pues así es como está dando inicio el carnaval de Huajotzingo en su primer día. Espero les guste este video y bueno, amigos, pues nos acompañen en todo el recorrido. Así que ya se la saben, ¡vámonos! Encontramos con el buen Aidan. ¿Qué tal te la estaba pasando? Está súper genial, da ganas de bailar, el ambiente es fenomenal y es de verdad muy divertido, hasta además a la vista, muy recomendable. Pues esperemos que vengan, el carnaval es del 10 al 13 de febrero y bueno, amigos, pues esto se está viviendo al máximo, la fiesta más grande de Huajotzingo. Y bueno, amigos, pues nos encontramos también con la buen Eli. ¿Qué tal te la estás pasando? ¡Hey! ¿Qué onda, banditas? ¿Cómo están? La verdad, muy bien, increíble, recomendado para que vengan. El día de hoy es sábado 10 de febrero, todavía vamos a tener 3 días más de carnaval. Muy recomendado para que vengan y disfruten de buen ambiente y sobre todo buena música. Así es, amigos. Y por aquí también anda Razzy TV, que ya lo perdí. Pero bueno, pues también tenemos a Héctor que nos está acompañando. ¿Qué tal te la estás pasando? Ah, increíble, increíble, gracias por la invitación. Aquí con mi buen compa Eric, disfrutando aquí de las tradiciones, las costumbres aquí en Huajotzingo en el carnaval. ¿Qué tal? ¿Susto o no hay susto por las detonaciones? Sí, no, al comienzo ahorita pues ya nos vamos acostumbrando, ya nos vamos ambientando al lugar. Perfecto, amigos. Pues miren, así está viviendo el carnaval de Huajotzingo. Y bueno, pues ustedes tienen que vivirlo. Y bueno, pues ya encontré a Razzy TV. ¿Qué tal te la estás pasando, hermano? ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Razzy TV. El día de hoy nos encontramos aquí en el carnaval de Huajotzingo 2024, en su 156 aniversario. Y por supuesto que nos estamos pasando de maravilla, amigos, porque ya estaba a días de esperarse este maravilloso carnaval. La gente ya estaba ansiosa. Así es. Y ahorita que ha llegado el momento, amigos, se han escuchado los cohetes, los tiros por todos lados, la gente con un buen ambiente, de verdad que se está viviendo al máximo. Y fíjate que para hacer su primer año como pueblo mágico, de verdad que se está viviendo maravilla. Muy bien, ¿no? Sí, así es, amigos, así que los invitamos a que vengan y disfruten de este maravilloso carnaval 10, 11, 12 y 13 de febrero. No, pero baila. Para que tú la tengas, para ver la final de esta transmisión, sería de hoy. Para que tú la tengas, 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 para que tú la
Manejo pues correcto y responsable de sus armas. Quema de los primeros kilos de pólvora de las 8 toneladas cerca menos aproximadas que vamos a tomar en este carnaval. Si no es que ya me quedé corto con una tonelada, pero 8 yo pues bueno, me sorprende el tamaño ya de los batallones del día sábado. Que avancen para que el siguiente batallón pueda hacer su arribo. Gracias, gracias amigos. Aquí estamos con los siguientes compañeros. Thank you.
están pasando aquí en frente de la presidencia municipal, justo síndico.
Zacapuaxtla para muchos en lo personal. Banderadas que el día de hoy están usando una blusa bordada típica de México. Sí, justo cuando hablamos de estos grupos que durante la mañana del 5 de mayo pues dieron la cara y sacaron la cresta, como decimos, por México, es este que es el batallón de los Zacapuaxtlas, este grupo de Zacapuaxtlas que, insisto, sin tener tanta, pero digo, sin tener tanta Otro traje muy interesante y para mí también muy bonito es el traje del turco. ¿Y quién? Thank you.
Ciudadanos y Ciudadanas de México, hace un momento el protocolo de entrega de la explanada frente a la meta. Ella comentaba de la inversión financiera y económica en estos batallones. Y bueno, el general pues invierte de verdad en esto sin ninguna retribución económica. Creo que es por gusto hacer todo esto. Estas abanderadas, la mayoría, están patrocinadas por el general para que ellas porten estos lindos vestuarios. La inversión es fuerte y creo que tenemos por tradición y por honor a nuestro carnaval. Thank you.
segundo, pero es hasta el 18 de agosto de 1556, de Teodoro, la corona de España, y de armas, hago el consigo, y es el que tenemos precisamente, que está tomando las abanderadas. Van bailando con ritmo, así que
hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado el primer día de carnaval. ¿Qué tal, chicos? La verdad, muy increíble para ser la primera vez. Todavía 3 días. ¡Tres días! ¡Sí! La verdad, muy bueno, muy recomendable. No olviden venirse mañana. Muy recomendable para que vengan. ¿Qué tal, amigos? Bien, bien. Cansados, pero estuvo padre, muy padre. Muy padre, bueno. Perfecto. Realmente estuvo increíble, pues aquí es unas vivencias y experiencias maravillosas que llegas a pasar aquí estando dentro de este carnaval. Así es. ¿Y qué onda? ¿Qué te pareció, mi hermano? No, de verdad que una experiencia inolvidable, amigos. De verdad que venir al carnaval es pura experiencia, pero bien de la buena, amigos. Así que los invitamos a que vengan todavía hasta el 14 de febrero. Vean, ya tenemos la garganta un poco medio aquí como que con algo irritada, porque vean, amigos, echándonos mosquetones, todo. Pero bueno, amigos, vénganse, los invitamos a que vengan y disfruten de este buen carnaval. Así es, amigos, les voy a dejar aquí las redes sociales de cada uno de ellos para que los sigan y, bueno, pues vean los videos que ellos grabaron. Así que los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subo un nuevo video. Y nos estamos viendo en la próxima. Bye.